Especial de lo que es Sunchales día por día, ¿sí? Estamos, son las 20:58, casi pisando las 21 horas y nos estamos reuniendo aquí con ustedes en su casa. Estamos entrando a tu casa este lunes feriado porque te queremos llevar momentos lindos. Y los momentos lindos no tienen horarios para contarlos. Estamos con alguien que ha sido noticia el fin de semana y lo tenemos en exclusiva en nuestros estudios para nuestras distintas redes. Estamos a través de la radio, estamos a través de Sunchales día por día fanpage y estamos a través de nuestro canal 22 de Wiltel. En cualquiera de estos medios nos podés encontrar y en cualquiera de estos medios te vamos a trasladar este momento que tiene un matiz entre lindo, raro y que queremos llevarles a su casa, porque Sergio Arrieta y Lucas han sido noticia este fin de semana a través de todas las redes por una actitud muy linda que has tenido, Sergio. En principio, buenas noches y gracias por venirte hasta nuestro estudio, hasta aquí, hasta Donato 267, donde estamos ubicados para poder trasladarle a la gente esto que se vivió en el día sábado a la tarde cuando estabas dirigiendo un partido. Lo voy a dejar que me lo relates vos porque a la gente le va a gustar que vos me lo cuentes. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por esto, por transformar este gesto en un mensaje para todos, ¿no? Para la sociedad en sí. Exactamente, yo creo que esto es un mensaje para, no solamente para el fútbol, que recién charlábamos fuera del aire, el deporte más popular de los argentinos. Esto va más allá del deporte, esto es un gesto que se podría haber dado en cualquier lado, pero siempre que hay personas buenas, como vos en este caso. Bueno, sí, le agradezco las palabras. Yo creo que uno primero pone, cuando es referido hacia los chicos, los menores, nuestros hijos, ponemos esto, lo que por ahí tenemos el corazón de padre. Yo no tengo hijos varones, pero qué sé yo, vivo en esto y me gusta esto y más cuando son categorías formativas, ¿no? Entonces uno ahí tiene un plus. Sergio, el sábado a la tarde se estaba disputando un partido, vos dirigís hace un año, me contabas hace un ratitito nada más, y contale a la gente lo que sucedió, ¿cómo terminó este jugador de 14 años con tus botines? Bueno, sí, yo hace un año empecé a cursar la carrera de árbitro y juez de línea. La carrera es de 2 años, hace un año que la empecé. Este año, a partir de abril, ya nos empezaron a llevar a los campos de juego donde podemos intervenir. Este sábado era mi debut en la categoría inferiores, novena, que cual fui árbitro principal. En octava y sexta participé como juez de línea. En la categoría en octava, donde se presenta Aldao contra Susana, yo veo en el desarrollo del partido un menor, un chiquito. Uno de los jugadores. Viene corriendo hacia la defensa y se queda parado. No se movía para nada, la pelota le pasaba, los compañeros le pasaban y él no podía correr. Y los chicos hablaban con el técnico, le preguntaban si ya habían encontrado una forma de solucionar el problema. Y yo no entendí, yo digo, lo que primero atiné que si el chico no corría, no se movía, le alguna lesión, algo en la rodilla. Claro. Le digo, ¿tiene algún problema? ¿Querés que abre al árbitro? ¿Querés parar el partido, sacarlo? No, dice el técnico, me responden. No, dice, se le rompieron los botines, dice, y no tenemos nada para darle, ni zapatillas. Entonces yo ahí, qué sé yo, fue una reacción, le digo, tomá, le digo, ¿cuánto calza el pie? Yo calculé un 32, un 33, le digo, dale los míos, son 43. No, dice, el pibe calza 42. Ahí cerquita. Entonces le digo, bueno, dale los míos. No, dice, ¿cómo vas a hacer eso? Déjalo que el chico juegue. Le digo, yo no hay problema. Le pide permiso al árbitro, se retira, se cambia los botines e ingresa. Termina el partido. Yo de hoy en día, si vos me preguntás, desconocía el resultado porque, viste, en el trajinar uno hace, llevas el conteo, llevas todo. Después se vuelca en planilla, como debe ser.
Pero, viste, son tres partidos, viste, y a veces, qué sé yo, esto fue al azar. Y no lo retuve en mi cabeza, viste. Y ellos ganaron. Termina el partido, viene el pibe con los botines en la mano llena de tierra, me lo sonríe, tiene una felicidad ese pibe lo que pudo jugar, me agradece y se va. Listo, está todo bien, digo yo. Cuando terminamos de dirigir todas las categorías, que ya emprendíamos el regreso a casa, se acercan los dos profes y nos vuelven a agradecer a la terna arbitral que habíamos asistido. Nos agradecen y me comenta el gesto. Tal es así que en el partido yo a mi colega no le comenté lo que pasó. Porque no, Los digamos. otros árbitros no se habían percatado de lo que sucedió. No, solamente que el pibe salió a cambiarse los botines. Nada más. Pero en ningún momento, y yo tampoco les di coso, porque digo, qué sé yo, son acciones, para mí, es algo normal, va. Es el instinto Es el bueno que instinto, uno eso tiene es. de decir, bueno, lo resuelvo de esta manera. O Sí, sea, sí, sí. en ningún momento pensaste en lo que estaba sucediendo. En realidad Exacta. actuaste por instinto, Por por instinto, voluntad. sí. Y tal es así que, bueno, cuando emprendíamos el regreso, los profes de la categoría se acercan, me vuelven a saludar, me vuelven a agradecer. Y uno me comenta, dice, mirá, hicimos un mensajito y lo mandamos de agradecimiento. Yo digo, bueno, digo, gracias, no hacía falta, digo, está todo bien, está todo ok. Y cuando volvíamos, bueno, yo paro acá en Sunchales debido a otra actividad paralela que realizo. Y estaba con mi señora y mi hermana que me estaban ayudando en ese momento. Y empiezo a recibir mensajes y ahí descubrimos, bueno, lo que ellos habían armado. Este mensaje en red. De agradecimiento y que había sido publicado en el club y bueno, tenemos familiares y amigos en Aldao. Entonces se hicieron eco enseguida. Inmediatamente la gente reaccionó de manera muy positiva. Todos los mensajes que hemos podido leer a través de las redes realmente son de agradecimiento, destacando este gesto, esto de terminar, de seguir dirigiendo en medias. Y a todo esto le sumo, Sergio, ¿sabes qué? El hecho de que vos me digas, el resto no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Fue muy sigiloso, no hubo, no se paró el partido, no hiciste absolutamente nada. No. Simplemente reaccionaste viendo la necesidad de otro. Qué bueno que sería que todos podamos reaccionar viendo las necesidades del resto. Yo creo que no tiene. No has dimensionado, en ningún momento dimensionaste, y creo que No. todavía no lo haces, lo que has generado, Sí, ¿sí? sí. La sensación, porque hasta te digo, yo escuchándote en realidad me genera hasta una emoción, decir, estar mirando el partido, estar mirando la necesidad de los chicos, y solamente porque el otro siga disfrutando, porque podría haberlo hecho el entrenador de ellos. Podrían haberlo retirado, podrían haber jugado con 10 y el Exactamente. chico queda de suplente porque no tiene botines. A lo mejor sus compañeritos tampoco tenían para prestarlo, no en el mismo talle. Yo calculo que no tenían el mismo talle, porque si no, un suplente le da los botines. O no tenían chicos suficientes para hacer el recambio, no sé. Pero Nadie viste, reaccionó de la forma en que vos lo hiciste con claro. Lucas. Y que los mismos técnicos digan, no, ¿cómo el árbitro se va a sacar? Pero sí, que jueguen, le digo yo. Y qué sé yo. Y después uno de los profes, porque esto pasó en el desarrollo del primer tiempo. Hace una pausa en el primer tiempo. Claro. Yo, digamos, en ese momento con nuestra terna arbitral teníamos un árbitro, quien es Ruiz, con más de 20 años en la profesión. Fernández, quien me acompañó y quien les habla. Debutábamos por primera vez con inferiores. Entonces él nos va haciendo recomendaciones durante el desarrollo del partido en qué tenemos que hacer más Claro. hincapié. Y bueno, ellos se quedan hablando en el centro del círculo, yo me sacudo las medias y el profe del nene me presta sus zapatillas. Para que yo no esté descalzo en el borde de la cancha, él me presta sus zapatillas. Entonces le digo, bueno, date, las acepto, le digo, Una cadena, porque. se Sí, sí, genera, sí, es sí. que esto es lo Una. que generan las buenas acciones. Exacto. Mira, estamos viendo algunas imágenes mientras Ahí estamos está. charlando, El donde anterior. estás en medias. Claro. Este es el primer tiempo, evidentemente, Ahí está el nene. cuando sucede todo. Hubo gente que se percató de esto y que se percató de lo que sucedió, pero me quedo también incluso con esto que vos decís, Sergio. Es una buena acción genera otras buenas acciones, porque Sí, lo sin tuyo duda. con el chico, lo del profesor con vos, la gente agradeciéndolo en redes, Toda la comunidad de Aldao se movió.
En esto quiero rescatar algo muy positivo, porque que lleguen mensajes destacando la acción de uno en favor de lo que es la Asociación de Árbitros de Rafaela y que trabaja en forma conjunta para con la Liga, yo creo que es un pequeño mimo al trabajo de mucha gente. Sin duda. Entonces, para nosotros nos reconforta eso. Además, esto es un ejemplo y es también es entender que el árbitro, en las categorías como estas, por ejemplo, está mirando otras cosas que no solamente el partido, está mirando la necesidad del resto. Sergio, pero vos venís de una familia, porque para llegar sos de Sunchales, y nosotros queremos hacer un poquito hincapié en tu historia, en tu papá en este caso, porque antes de entrar a la nota contaban, mi papá ya estaba haciendo acciones buenas con los chicos en el fútbol. O sea, uno, eso que uno le va quedando, que uno va sumando y que uno va pudiendo trasladar. Sí. Así muy breve, nosotros hoy nos pusimos en contacto con nuestra familia en Córdoba, mi familia paterna, y uno de nuestros primos me dio un mensaje claro, son los valores que nos enseñaron nuestros viejos. Sin duda. Entonces, eso, y la historia que mi viejo tuvo acá en el barrio Moreno, que tiempo después, gracias a Dios, pudieron brindarle un reconocimiento a él. Y tal así que nos sorprendió una entrevista que hemos visto por ahí de él, que no sabíamos que estaba. Él fue quien formó la escuelita de fútbol del barrio Moreno y sus primeros inicios en lo que era en esa época el baby fútbol en el barrio cooperativo. Y todo lo hizo a pulmón, camisetas, peleó muchos años para que los chicos jueguen de forma equitativa y que no se les permitiera botines a los de clubes, porque solamente los clubes en aquella época, no sé, yo era infantil, cargular, yo tenía 8 o 19 años, estamos hablando más de 40 años, entonces en esa época no todos tenían acceso a los botines, entonces mi viejo acá era un torneo que se hizo muchos años en forma anual, y la única regla básica para todos era que podían participar todas las entidades, pero con zapatillas. No tengo palabras para describir y para agradecer y de decirte que lo orgullosa que estoy de que un sunchalense sea noticia, esté en todos los medios y sin duda mañana vas a llegar a los medios nacionales a través de este enorme gesto que has tenido, es realmente para aplaudirlo. Estamos aquí, estamos con parte de tu familia y dentro de la nota me decías, no tengo hijos varones. No tengo hijos varones. Qué paradoja, porque en realidad el hombre por lo general llega al club de la mano de su hijo varón llevándolo al fútbol, al básquet, a algún deporte. Sí, y la realidad es que estamos con vos que no tenés hijos varones, pero trabajás en el deporte, estás involucradísimo en lo deportivo y en las buenas acciones, porque trabajás también para incluir a los chicos que tienen algún tipo de discapacidad. Estás trabajando en esto también, Sergio. Sí. Como comenté antes, yo realizo otra actividad deportiva en forma paralela, soy profesor de karate. Salí de aquí, de Sunchales, con Sánchez Sobreiro y Sánchez Bertoncello, pioneros del karate en nuestra ciudad, más de 40 años. Y bueno, parte de mi formación también se la debo a ellos, en todo lo que nos han brindado. Y hoy en día estoy trabajando en lo que es el deporte adaptado, que es una iniciativa que la tengo y quiero llevarla adelante. Y es algo que es un anhelo que quiero para la ciudad, ¿no? Por supuesto, seguiremos trabajando y nos uniremos a vos de alguna manera para poder difundir esto. Les puedo pedir a ustedes que están en el control que me pongan esa última foto que estaba recién, porque Sergio no la vio. Y me parece que esto habla realmente de lo que traemos, de lo bueno que tenemos los sunchalenses, de los familiares que somos, de cómo nos prendemos a los actos buenos. El mensaje esta noche son más de las 9 de la noche y lo único que queremos es trasladarles el orgullo que tenemos del sunchalense que ha llegado con una muy buena acción, con pensar en el otro, pensar en los chicos. ¿Has podido hablar con Lucas? Mira, mientras charlamos, vemos, entiendo que es tu familia, ¿sí? Entiendo que es tu familia, están todos mirando tele, mirando a través de la fanpage esta nota. Nosotros nos sumamos, nos prendemos ahí a la casa de ustedes de una u otra forma a través de las redes. Contame, ¿pudiste hablar con la familia de Lucas, con Lucas? Sí, porque teníamos más allá de esto que uno genera, cierta inquietud que se nos formó a nosotros con mi esposa y contactamos, hablamos con la mamá de Lucas. Lucas hoy por la tarde estaba disfrutando del fútbol nuevamente. Bien, ¿cómo corresponde? Con sus compañeritos y me prometió una llamada ahora para esta noche.
Y bueno, por supuesto, ¿no? Qué sé yo. Nosotros tenemos familiares y amigos en Aldao y se hicieron eco esto de la movida que generó en todo el pueblo, ¿no? Y ellos eternamente agradecidos por el gesto, porque más allá de la trascendencia, de algo que te puede impulsar, destacar, el papá me dijo algo muy lindo, que es una enseñanza que le queda para su hijo y Absolutamente. cuánto vale este gesto para el nene, ¿no? ¿Cuánto Entonces. vale, perdón Sergio, cuánto vale para el nene, para la familia, para la sociedad, para todos? Me Exacto. parece que eso es lo que vas a tener que entender en las próximas horas Sí. cuando te llamen de todos lados. Sí, Lo que fue. vale este buen gesto que has tenido el día sábado cuando estabas dirigiendo. Sí, uno, yo siempre digo, yo reaccioné sin no sé por qué, qué sé yo, yo veo un pibe, que todos hubiésemos reaccionado. Y estuvimos hablando con uno de los árbitros y me decía, nosotros somos, a los chicos tenemos como nuestros propios hijos, entonces no Sí. queremos que les pase nada que no que les pase a nuestros hijos. Y es cierto, esa es la idea, ¿no? Y quiero destacar algo, que no soy solamente yo, sino que hay un grupo enorme de gente que trabaja y que apostamos en esto, en la carrera del arbitraje, en las carreras formativas y bueno, llevarlo lo mejor para nuestros pibes. Yo siempre digo nuestros pibes, que son los que van a ser los valores y los referentes del día de mañana, ¿no? Sin duda, absolutamente. En principio, bueno, muchísimas gracias. Felicitarte por este gesto porque se lo trasladamos a la gente. Gracias por este ratito que nos dedicamos. Un feliz cumpleaños Hugo, para el Oscar, un hermano, saludo. Quien ¿sí? nos invitó y bueno, Y nos dio la posibilidad la también a posibilidad de estar nosotros acá. Sí, sí, sí. de traerte a nuestro estudio. Nos Sí, sí, sí. habilitó, nos abrió esta puerta. Muchas gracias, No, por buenas favor. noches y ojalá que haya muchos entrenadores, árbitros, personas. Todo aquel que se acerque a la cancha, que pueda estar pendiente de las necesidades que tienen los chicos, porque más allá del resultado, hay mucho Hay mucho. más adentro de una cancha de... Exacto, que nos replanteemos como familia. ¿Qué queremos para nuestros hijos Mirá, podés cuando? ir mirando a tu familia mientras tanto. Sí, mis hermanos, mi hermano mayor. ¿Qué sé yo? Yo me parece que la competencia está bien, pero la competencia es sana. Sin duda. Y si vos querés llegar a la competencia, tenés que tener valores inculcados desde el aprendizaje, entonces en lo formativo. Esto creo que puede sonar molesto para algunos, pero no perdamos de vista, como ya lo dijo un colega, un entrenador nacional lo dijo, si perdemos de vista lo formativo, ¿qué nos espera para las demás categorías, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos replantearnos el hecho de exigir en determinadas categorías la competencia, porque se pierde lo más importante, que es el juego. Y si un chico pierde el juego, ¿qué le dejamos? Qué reflexión esta es. Nosotros los dejamos a ustedes. Les agradecemos este ratito que nos dejaron entrar a su casa. Es un poco más de las 9 de la noche. Y los encontramos mañana a través de Sunchales Día por Día, a través de la televisión de Wiltel, a través del canal 22. Sin duda vamos a estar recordando un poquito de esta nota. Gracias por acercarse al estudio. Muchísimas gracias a Muchas ustedes gracias. por recibirnos. Igual que vos. Y me han pegado.